¿Cómo les amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente que Inspira. Arrancamos como siempre en este jueves de entrevista, llenos de información, de historias de personas que en este momento están llevando adelante emprendimientos personales en todo nuestro país. El día de hoy vamos a estar hablando de artesanías, del trabajo manual que realizan las personas en nuestro país y cómo han desarrollado sus diferentes técnicas y el trabajo que llevan adelante en diferentes lugares. Vamos a estar en Sucre, en Potosí, tenemos una historia de Cochabamba y el día de hoy también tenemos una historia acá en estudio. Te damos la bienvenida y aquí te presentamos algunas ideas generales por si es que tú también quieres dedicarte a un trabajo similar a este. Bienvenidos. Los artesanos están de moda y se ponen a la cabeza resurgiendo con una gestión empresarial mucho más moderna. Una apuesta que pasa por el comercio electrónico, la innovación de materiales, el diseño de marca, la exportación y la diferenciación. La artesanía no tiene que ver con los valores y los esquemas del actual sistema productivo. Esto, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en un principal pilar para el desarrollo de un modelo de negocio que encaja perfectamente en un mercado que acude a ocupar el hueco que han dejado las grandes empresas de manufacturas. Poco a poco se está consolidando este nuevo modelo, aunque como todo, tiene sus luces y sus sombras. La transición no es tan sencilla. Ante el valor de los artículos fabricados por maestros artesanos, se encuentra la funcionalidad en este proceso de adaptación. Estos son algunos de los recursos que se están empleando o a los que se debe recurrir más si es que eres artesano. El aumento de la venta online. El crecimiento de la venta a través de Internet es muy importante. El problema es que algunos artesanos con talleres en el medio rural aún tienen muchas dificultades para disponer de una conexión a Internet mínimamente aceptable para incorporar estas herramientas. No obstante, se nota un aumento de uso en estos instrumentos. Existen bastantes iniciativas que están dando muchos frutos en cuanto a comercialización. Más competitividad. Este factor es fundamental al referirnos a objetos con unos costes de producción superiores a los de los artículos estandarizados. La producción artesanal no puede competir en cantidad ni en precio con los fabricados en serie, pero las fortalezas de este negocio residen en otros aspectos. Los productos son únicos debido a las características de la producción, en la que los artesanos intervienen de principio a fin. Resultan productos o servicios con características cualitativas diferentes respecto a las industriales. Esto es lo que aprecia el consumidor y el factor determinante, la calidad. Los productos artesanales se asocian con trabajo bien hecho, honesto, de confianza y durables. La artesanía tiene un gran potencial como germen de empresas industriales o de compañías con perspectivas de larga trayectoria, puesto que la mayoría de las microempresas artesanales cuentan con muchos años de existencia. La flexibilidad ante la crisis también es un tema importante. Las características de un taller artesanal permiten cambiar la línea de productos con la misma estructura productiva para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. De cualquier forma, este es un tipo de emprendimiento que puede ser recomendado a quien esté dispuesto a arrancar en poco tiempo y que tenga la habilidad y creatividad de su lado. El día de hoy en Gente que Inspira, tenemos diferentes ejemplos de personas que aprovechan estas cualidades para emprender. El día de hoy en nuestro programa nos visita una gran amiga, su nombre es Sayuri Loza y le vamos a dar la bienvenida. No sé cómo presentarte, Sayuri. Bienvenida, el día de hoy estás haciendo el papel de la artesana y has venido a hablarnos de ese trabajo que estás ofertándolo en las salacitas. Sí, Joaquina, muchísimas gracias, me encanta estar aquí. Ahora vengo en calidad de artesana, aunque también soy diseñadora, historiadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo principal y lo más bonito es que me encanta el arte y me encanta esto porque me lleva al pasado de mi mamá, de mi familia. Nosotros trabajamos desde mi tatarabuela, que le heredó el oficio de sombrerera a mi bisabuela. Y ella se lo heredó a mi abuela y mi abuela empezó a hacer las miniaturas porque ahí hacíamos sombreros grandes. Y mi mamá empezó a hacer la variedad porque ella solo hacía el famoso bombín de la chola paseña y el fedora, el sombrero de varón. Y mi mamá empezó a hacer la variedad. Esto le granjeó la fortuna de poder entrar a los medios de comunicación como la primera. Fíjense, ahí tienen a mi perrito. Ahí está. Usando tenemos un montón de modelos. Y ella empezó yendo a la radio, presentando sus artesanías, tal como lo hago yo ahorita. Y empezó a trabajar en Radio Illimani, que era el canal estatal.
y luego empezó a trabajar en el canal RTP, en la radio metropolitana, y es la comadre Remedio, se convirtió en la primera diputada de pollera de la nación, y todo por culpa de estos sombreritos. A partir de los sombreritos. Ella también los vendía en las salacitas. Claro que sí. Para trabajar estos a sombreros hay que prestar muchísima atención, es un trabajo ampuloso, pesado, en el que no puedes tener vida social y el único descanso que tienes es escuchar la radio, porque estás atento con los ojos y con la mente a esto. Ella escuchaba mucho al programa La Hora del Chairo de Carlos Palenque, Pepe Murillo, y le dio muchas ganas de ir a conocerlos, además que era su fan en términos de música, porque la música es la otra cosa con la que se acompaña el artesano para trabajar. De este modo les llevó los sombreros, les gustó el modo en que ella hablaba, les gustó lo que hacía, y así empezó su historia. Obviamente todo el mundo conoce la historia de Radio Metropolitana, Condepa, la muerte de Carlos Palenque y mi madre como candidata a la presidencia, el 97. ¿En qué momento tú decides seguir adelante con este tipo de proyectos? Porque pasa mucho eso de que casa de herrero, cuchillo de palo, dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Pero esto más que una decisión es algo que haces, y es algo que yo les digo siempre a mi gente. Yo detesto ir todos los días a las salacitas a vender, es cansador, no puedo hacer muchas cosas, pero ahí estoy, y estando ahí lo amo. La primera vez que fui yo tenía 2 meses de nacida, y desde ahí no paré de ir hasta que me fui a estudiar fuera del país, luego regresé con más ganas de volver, porque lo lindo es que la gente aprecia el trabajo que uno hace, y también porque hay un airecillo cuando estás en la feria, de leer, de hablar con la gente, de pensar las cosas que quieren, de recibir pedidos, vienen perritos, vienen niños, y eso alimenta muchísimo al artista. A mí me encanta hacer sombreros y miniaturas, pero yo me he decantado un poco más por el diseño. Por ejemplo, el traje que estoy usando ahora lo he diseñado yo. Ese es mi fuerte. Pero en términos de las miniaturas, he aprendido a hacerlas y necesito, tengo que heredar esto, porque lo decía mi abuela, la abuela ya no trabaja. Vino mi mamá y está ella un poquito retomando, y obviamente quien tiene que tomar luego la batuta soy yo. Aquí tenemos una variedad de sombreros diferentes y también tenemos las bases. Seguramente es un trabajo arduo y es muy interesante, así que nos vamos a ir a un corte, y cuando nosotros retornemos te vamos a estar contando todos los detalles de cómo es que se hacen estos sombreros, el trabajo de nuestra artesana del día de hoy. Así que no te muevas, esto es Gente que Inspira. Enseguida retornamos con más. Consejos legales. El Servicio Nacional de Impuestos Nacionales sirve para inscribirte al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del NIT, que es el número de identificación tributaria. De esta forma, quedas registrado y puedes funcionar legalmente. Hoy en Gente que Inspira hablamos con Sayuri Loza del trabajo que realiza todos los años para la cita. Tenemos acá en la mesa algunos ejemplos. Sayuri, mostranos en qué consiste más o menos lo que la gente encuentra en la feria. A ver, primero les mostraré el proceso por el cual pasa un sombrero antes de serlo, porque es algo muy largo, muy pesado. Esto que ven aquí es la cola. La cola es un derivado del cuero de vaca, el que se calienta a altísimas temperaturas, hay que llegar a 100 grados centígrados de calor, mezclada con agua, y es ahí donde se sumerge el sombrero, que al inicio no tiene forma, está muy suelto. ¿De qué se hacen los sombreros? ¿Ese de qué es? Este es de piel de castor, los borsalinos. Yeah. Actualmente ya se utiliza fibra sintética, pero los originales se hacían con piel de castor. Entonces, esta fibra sintética se la introduce a la cola caliente a 100 grados, por eso la mano del sombrerero es muy dura. Y una vez que sacamos el sombrero, lo vamos a meter para que cobre la forma de la horma en la horma. Estas hormas son los moldes que hizo mi abuela, más o menos por 1940. Ah, o sea, son originales desde esa época. Desde esa época, y han durado mucho. Entonces, metemos el sombrero. Y la otra cosa que se emplea es el ceñidor. El ceñidor es un guatito, si se quiere, que se pone alrededor del sombrero, y por eso también el sombrerero tiene mucha fuerza. Se jala,
se jala con tanta fuerza, con toda la fuerza que puedas. Mi abuela lo jalaba con los dientes. Nosotros usamos un alicate. Entonces se jala muy, muy fuerte, de modo que el sombrero tiene ya la formita y la adquiere tal y como es el sombrero de la chola paseña, el derby. Y posteriormente se deja secar muchos días al sol. Tienes acá otros moldes. ¿Estos también son de la época de tu abuela? Estos también son de los años 40. Ya. Este que ven aquí es de la chola chapaca, de la tarijeña, que está festejando comadres hoy. Ya. Y este otro de aquí es el de la chola potosina, que básicamente ha desaparecido. El mismo molde se usa para el de la chola cochabambina. Y estos otros sombreros que tienes acá, la gente los puede comprar en la feria. ¿Hay compra de sombreros? Mucha, muchísima. Particularmente estos militares, porque a la gente, este es el sombrero de gala de la aviación, es blanco. Y también tengo el de la policía y el del ejército, que son los más vendidos. Porque la gente sueña con meterse a la escuela de Ana Paul o quieren entrar a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y los papás les compran a los hijos para que puedan graduarse y conseguir su grado. Van, digamos, desde coronel, teniente coronel, mayor, etcétera, etcétera. Les compran la gorra de general. O a veces quieren vestir a las vírgenes o a los santiagos. Mi mamá siempre dice que literalmente se ha quedado a vestir santos, porque además le hacemos la ropita. Ya, la gente le encanta vestir de militar a Santiago, y a la Virgen la visten de policía. Así que se compra y mucho. O hay gente que simplemente, como yo, fíjense, este es mi modelo del día de hoy, Sandor Clegane, uno de los personajes de Game of Thrones. Y con un sombrero de charro. Con un sombrero de charro, porque a mí me encanta México, tengo una obsesión con México. Entonces le ponen al muñeco y el muñeco está lindo, ¿no? Y los algo precios, que no hace. Sayu, varían, han ido variando con los años, o se siguen vendiendo lo mismo. Sí, han ido variando con los años. La verdad es que mientras más pequeño es el sombrero, más caro es. Este de aquí cuesta 20 bolivianos. Es muy chiquitito, es un sombrero de pujllay, de mujer. Ya. Este es el de charro mexicano, como el de Speedy González. Ese cuesta 10 bolivianos. Y este chiquitito, ese también cuesta 20, el de la chapaca. O sea, el chiste es, mientras más pequeño, más difícil, por tanto más caro. Es por tanto más caro. Pero también, ¿no? Los grandes, este no, vale 25, que son 5 bolivianitos más que el más chiquitito. Si la gente quiere comprar ese tipo de productos cuando no es a la cita, ¿también puede hacerlo o solamente...? Nosotros estamos en las redes sociales, en Facebook, y la gente se comunica con nosotros y tenemos el taller. Lo bueno de nosotros es que podemos hacer la escala que la gente quiera. Si, digamos, tienen una virgen o un santo chiquitito, chiquitito, del tamaño de mi dedo meñique, lo podemos hacer, le hacemos el sombrero. Si tienen una virgen o un santo, un niño, un bebé de 6, 8 meses, con la cabeza, digamos, con 40 centímetros. En el anterior segmento veíamos el sombrero para una perrita de cholita. Uh-huh. Se lo hicimos a la medida. Los del overing del perrito también son a la medida. Entonces, la gente va ahí y nos dice, recuerdo que me pidieron un sombrero de Jack Sparrow para un Santiago. Y se lo hicimos. La cabeza del Santiago medía 26 centímetros y lo hacemos exactamente porque nosotros hacemos la horma para el sombrero, para la ocasión en la que se va a hacer el sombrero. Independientemente del trabajo que tú realizas y que realizas con tu familia, ¿qué te significa esto a ti, Sayu? El hecho de realizar este tipo de trabajo que es generacional, que debe pasarle a muchos artesanos en Bolivia. Se dice que en las salacitas menos del 20% de los artesanos son artesanos, de los expositores. Cada vez sabemos menos artesanos porque desgraciadamente la población no entiende lo difícil que es hacer esto y les parece que es muy caro. Entonces, es complicado. Y para mí lo que significa es, yo vengo de la idea del modelo endógeno, ¿no? Del hecho de que seamos productores de lo que hacemos, de todo lo que consumimos. Que tengamos la capacidad de crear, de cambiar, de innovar y también de sorprender, porque estos sombreros nos han valido a mi mamá, a toda mi familia, el subir nuestro nivel de vida, el poder tener, ella no tenía acceso a la educación, no podía trabajar, pero con estas cosas bellas, fíjense dónde llegó, ella se convirtió en una diputada y eso a mí me demuestra que el hacer el arte, el poder trabajar con las manos,
no solamente te puede subir el nivel de vida, sino que también te puede llevar a conocer inmensidad de lugares, un montón de gente. Vienen japoneses, vienen también norteamericanos, británicos, y la gente compra los sombreros y se interesa por la cultura boliviana. ¿A partir de qué momento ustedes empiezan a producir para prepararse para las salacitas? Desde enero. O sea, desde enero de ahora estamos ya trabajando para las salacitas del 2018. O sea, hay realmente gran venta. Hay mucha venta, pero es que también uno de estos sombreros lo hacemos con descansos y todo en una semana. Esto cuesta hacer una semana, porque imagínense, colar el sombrero, hacerlo secar, maquinear, poner los toquillos, en este caso bordar. Es muy complicado, es muy ampuloso, toma mucho tiempo. Y claro, nosotros también trabajamos, entonces preferimos trabajar avanzando poco a poco, hasta llegar y a fin de año tenemos una buena cantidad. ¿En algún momento tú has tomado la opción o has pensado en dedicarte exclusivamente a esto? No. ¿Por qué? No. Primero porque no creo que la ganancia daría lo suficiente como para cubrir mi costo de vida. Y segundo, porque yo amo variar las cosas. O sea, ahorita estoy hablando de esto, mañana estaré modelando cortes de cabello en vela, pasado mañana estaré hablando sobre la historia del siglo XVI y la minería. Y a mí me encanta variar porque lo que me inspira de la historia, yo lo aplico aquí. Hicimos, por ejemplo, shakos de la guerra ruso-japonesa en algún momento y los vendimos porque hay fanáticos de la historia, especialmente de la historia militar, que nos mandan a hacer los sombreros. O los sombreros, por ejemplo, de la guerra del Chaco. Entonces, a mí me inspira la historia para trabajar en esto. O lo mismo, puedo hacer sombreros grandes inspirados en las miniaturas. Así que lo mejor es la variedad. ¿Qué mensaje le darías tú a la gente, sobre todo a la gente joven, que planea así dedicarse a realizar y a vivir de este tipo de trabajo? ¿Qué sé yo? Yo soy una persona que hace sombreros, que hace ropa, que soy artesano, que me dedico a algo pequeño y quiero dedicarme a esto exclusivamente. ¿Qué mensaje le darías tú a esa gente? ¿Es posible hacerlo en Bolivia? Es posible, siempre, especialmente porque estamos en una época en la que hay un nivel económico muy fuerte, la gente tiene ahora mucho interés por la novedad, pero lo más importante yo creo que hay que hacer, primero que nada, es trabajar con un producto de calidad. Nadie va a volver a comprarme un sombrero si yo lo hago mal. Estoy perdiendo clientes. Lo segundo, institucionalizar. Tengo que ponerle mi sello. Si yo hago mis sombreros, son de Artesanías Loza. Les hago fama, los publicito. Las redes sociales son el mejor lugar donde uno puede publicitar las cosas. Si es interesante, la gente lo va a buscar, lo va a comprar. Y lo último y lo mejor que se puede hacer es personalizar a la clientela. Ofrecerle a la gente lo que te pide. Yo hago eso en los diseños, por ejemplo. La ropa que hago, la hago como la gente me la pide. Para su talla, para su estatura, para su cuerpo. Algo que la importación china o brasileña o mexicana no me va a poder ganar. Porque allá viene todo en una marca, en tallas, pero aquí las personas somos diferentes. El sombrero de mi santo, por ejemplo, la cabeza de mi santo, no la voy a encontrar en un sombrero que traen de afuera. Entonces, para elaborar, para tener éxito en la elaboración local de las cosas, hay que hacer todo personalizado, lo más perfecto para la persona que se pueda. Sayi, te agradezco mucho por haber venido. Qué lindo ver el trabajo, que sí es un trabajo importante porque es generacional. Haz una pequeña invitación para que la gente te visite en la feria y con eso nos vamos al corte. Gracias por haber venido. Y además les informo que la feria al parecer se va a alargar, vamos a pasar, supuestamente era hasta el 19, así que tienen una semanita más. Vengan, visítenos, estamos en el sector de Canos y visiten en general la feria porque tiene cosas hermosas. Desde luego hay un montón de mercadería china, pero van a encontrar lugares mágicos con artesanías que tristemente están desapareciendo. No sabemos por cuánto tiempo más estarán, quizás 10 años, 5 años, porque China nos está invadiendo, porque bueno, Brasil... Ya los artesanos están poniéndose viejitos, pero vamos a tratar de mantenerlos. Ustedes manténganos también visitándonos y dándonos aliento. Y que las generaciones continúen entonces. Si se pone viejito tus abuelos, tú seguías haciendo el mismo trabajo, aunque sea por un trabajo de amor y de cultura, ¿no? Con tu familia. Ese es el objetivo. Gracias, Ayu. Nos vamos a ir a un corte y enseguida nosotros retornamos con más. No te muevas. El día
día de mañana en Gente que Inspira vamos a conocer la historia de un pandino que trabaja todos los días como agricultor en este departamento, además de historias desde Sucre, Cochabamba y por supuesto la ciudad de La Paz. No olvides que puedes encontrarnos a través de redes sociales como Gente que Inspira en Facebook. Siempre leemos los mensajes que nos mandas para poder conocer a más personas que tú tengas cerca, personas que tengan emprendimientos interesantes para mostrarlos acá en este programa. Fíjate todas las entrevistas y la entrevista que hemos tenido el día de hoy a través de la web oficial de la página de Avia Yara Televisión a través de internet. Nuestro reencuentro a las 4:30 el día de mañana. Chaucito.